¿Qué tal? Hoy vamos a cumplir con una receta que nos pidieron, que es pollo poblano, una de las versiones que hay. Cada quien tiene su versión, esta es una de nosotros. Los ingredientes que vamos a usar son una pechuga, que yo la voy a cocer con todo y pellejito, porque el pellejito ya cocido se lo voy a dar a los perros. Va a ser crema, una lata de leche clavel, consomé en polvo, porque no conseguí de cubito. Pimienta. Es una lata de 400 gramos de elote. Sal al gusto. Un chile ancho poblano en rajas, ya asado. Dos chiles también asados, pero no en rajas. Un ajo y una cebolla fileteada. Esos son los ingredientes. La pechuga la vamos a cocer con media agua, así. Le vamos a poner sal, las dos hojas de laurel y nada más. Así que vamos a empezar. Bueno, aquí yo ya puse la pechuga, mis dos hojitas de laurel. Le vamos a poner la sal. Así. Y la vamos a tapar. Esta ollita es como que chiquita, clásica. La vamos a tapar. Cuando ya empiece a silbar, déjame ver si lo tapé bien. Sí. Cuando ya empiece a silbar, le vamos a dar 10 minutos. Y le apagamos. Esa es señal de que ya está. Ok, entonces ya lo tenemos. En un ratito le seguimos ya que esté cocido. Ya empezó a pillar, así que le vamos a dar 10 minutos y seguimos. Bueno, pues aquí nuestro pollo ya está. Así en trozos grandes lo quiero. Y ahora vamos a licuar nuestros chiles enteros, los asados enteros, lo que no se hicieron rajas. Nuestro ajito, vamos a usar un pringo así de sal al gusto. Vamos a usar la crema, ¿sí? Y vamos a usar leche clavel, pero esta va a ir de poco en poco para no dejarla ni muy espesa ni muy aguada. Así que vamos a echarle primero un chorrito que nos ayude a moler. Y molemos. Vamos a agregar un poco más de leche. Y aquí ya acabamos. Véanlo. Ay, huele. Ah. Ahora vamos a continuar con lo que sigue. Vamos a freír nuestra cebolla. Así. Thank you.
Ahora vamos a echar el otro chile que habíamos hecho rajas. Ay, perdón. Y hasta que la cebolla esté transparente, vamos a agregar los elotes. Vamos a dar un ratito. Miren, aquí ya está ideal para agregar el elote. Y vamos a tapar y vamos a dejar un ratitito nada más. Vamos a agregar lo que sigue, que sería el pollo así en trozos grandes. Movemos para que se compenetre bien y vamos a agregar la crema que hicimos. Bien, así. Sí. Y vamos a agregar nuestra crema. Vamos a empapar bien nuestro pollito. Y así vamos a dejar a que hierva y vamos a probar a ver si le falta algo, y si le falta nada más le vamos a agregar poquito consomé. Pero por lo pronto así probamos en unos 5 minutos que ya está hirviendo. Vengo y probamos. Bueno, vamos a ver. Aquí ya está nuestro pollito hirviendo. Vamos a darle una probada para saber si le falta algo o no. Sí, le falta consomé y es lo que le vamos a poner, pero de ahí más tarde muy muy buen sabor, ¿eh? Así. Y el pilón. Yo me hallo más con los cubitos. Déjame le bajo tantito. Ya le apagué. Bueno, esto le prendo. Yo me hallo más con los cubitos, pero en casa de visita pues no puedo estar pidiendo cubitos, ¿verdad? Así que lo dejamos a que agarre el consomé y ya quedó esto listo. Listo. Ahorita ya que presente el plato, ya probamos. Que diga, no, ya ahorita ya quedó. Probamos ahorita en un rato. Pues ahora sí, miren, este es mi pollo en chile poblano. La versión que yo me sé. Para quien me la pidió, que ahorita no recuerdo su nombre, pero espero le sirva o sea la receta que busca. Si no, que también la está muy rica. Miren, vamos a probarlo. Vean, se les antoja. Porque aquí tengo una espía que sí se le antoja, miren. ¿Ya vieron? Pero bueno. Le encanta estarme viendo comer. Bueno, miren, otra vez, miren. Se hace la que no, miren. Bueno, vamos a comer, miren. Quedó muy, 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 muy
Ay, caray, de veras quedó muy bueno. Ay, quedó como para hacerlo con una fiestecita, una reunión. Pero vamos a ver qué tal quedó. Otra vez, vamos a probar otra vez. Miren, la verdad, si pudieran verlo así de en vivo, olerlo y saborearlo, dirían, ah, caray, no, no mintió, sí quedó muy bueno. Vean. Ya está cumplido una promesa más de que me pidieron esta receta y ahí está. Muchas gracias y seguiremos subiendo más videos.